Pero qué bonito día es hoy. Y seguimos en Springfield. Pero ¿dónde está el sol que no lo veo? ¿Sol? Hola, señor Sol. ¿Cómo estás? Bueno, voy a caminar por las calles de Springfield. Bueno, Springfield a medias, porque como vemos, no hay nada. Está vacío Springfield, está en construcción. Pero miren qué tenemos por acá. Vaya sorpresita, ¿eh? La casa de Homero Simpson. O la familia Simpson. La casa de los Simpson. Bueno. ¿Y si les enseño a construirla? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Bueno, está bien. Me pongo a grabar. Goodbye, motherfucker. Hey, hola mis creadores, ¿cómo están? Aquí otra vez Mind Producciones y como siempre espero que estén de lo mejor porque yo estoy muy pero muy bien. En esta ocasión estamos en un nuevo tutorial, esta vez de la famosísima casa de los Simpson. Recuerden dejarme en los comentarios cuál quieren que sea la próxima construcción. En esta ocasión ganó la casa de los Simpson por mayoría de comentarios. En el episodio pasado ganó el bar de Moe que está allá. Un comentario, es el supermercado de Apu. Oh my god, respuesta instantánea. Próximo tutorial, supermercado de Apu. Saludos, Gabriel Ávalo, que te me colaste en el video. Pero bueno, supermercado de Apu va a ser el próximo video. Bueno, los materiales que vamos a necesitar van a ser lana rosa, tablones de abeto, lana de lana. Losa de madera de abeto. Vidrio azul claro, panel de vidrio azul claro, tablones de madera de roble y una piedra. Si no tienes los vidrios de colores, hazlo con vidrio normal, no pasa nada. Igualmente, te va a quedar muy chiris, chiris, chivis, divis pro. Bueno, vamos a comenzar de lo que vendría siendo nuestra carreterita. Supongamos que va a ser esta. Y vamos a romperla. Esperen que tengo un fallo en mi carretera. Debe de ser de 2 de grueso como vemos acá. Y tiene 1. Hay que repararlo. Bueno, problema arreglado. Ahora sí, de nuestra autopista o carretera. Vamos a mocharle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a meterla lo que vendría siendo 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ahora le rompemos para acá. Y este va a ser el parquero o el estacionamiento del auto de Homero. Entonces mochamos, quitamos todo el pasto y lo cambiamos por piedra, ok. Bueno chicos, una vez que lo tenemos listo, se debería de ver así. Tomamos nuestra lana rosa, vamos a empezar a construir justamente aquí. Vamos a parar 1, 2, 3, hay 3, 4, 5. Y ahora de este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, con los tablones de madera de roble vamos a poner una capa, dos capas y tres capas, ¿vale? Lo demás con lana rosa. Ahora vamos a tomar lo que vendría siendo los tablones de abeto. Y vamos a poner así, miren. 1, 1, 2, 1 y 1, 2. Igual de acá. 1, 1, 2 y 1. Ya ahí pega. Aquí le ponemos más lana rosa para sellar. Rompemos aquí y colocamos panel de vidrio azul claro. Así. Ahora jalamos 5 para atrás. Contando ya este sería 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente de acá. 2, 3, 4, 5. Rellenamos. Ok. Y seguimos esta curvita de acá para que nos quede igual. Ok, ya lo terminé. Como vemos, siguiendo la plantilla que les dejé. Ahora nos vamos a ir aquí. Bueno, viendo nuestra casa de frente, tiene que ser de este lado, al lado izquierdo. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ok, ahora vamos a jalar 10 hacia arriba como siempre contando este. Entonces este es el 1, luego aquí el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9, 10. Y rellenamos todo este pedazo. Una vez rellenado, tenemos que buscar el centro. Entonces, nos alejamos un poquito para buscar más o menos dónde está el centro. En teoría debería de estar más o menos por aquí, creo yo. A ver, nos alejamos y es ahí. Sí, es ahí. ¿Cómo sacarlo? Si no le hallan con la vista, pues así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te tiene que dar 10 hacia un lado. Y en el 11 le rompes para hacer la prueba, que es la prueba, que es la prueba, para hacer la prueba de que es aquí exactamente el medio. Vamos a hacer lo mismo al otro lado, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya vieron? Pero a mí, para ahorrarme todo eso, prefiero así alejarme un poquito y buscarle el centro. Ok, entonces vamos a colocar así piedra, por aquí, por acá. Perfecto, y vamos a sacar el material que tengo cobordado, que es lana café. Este no se los comenté, pero también lo vamos a necesitar. Así, aquí, aquí y aquí. Se debería de ver así. Ok, para hacer las ventanas tomamos nuestra losa de madera de abeto y contamos 1, 2. Aquí vamos a hacer la primera, aquí arriba, contando 1, 2, 3, 4. Y luego 1, 2. Vamos a romper por 3, un espacio de 3. Así, y vamos a poner vidrio azul claro. Si no tienes vidrios de colores en tu versión de Minecraft, usa el vidrio normal. Ok. Y sellamos. Ahora, nos pasamos al siguiente. Contamos 1, 2. Luego 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hacemos el espacio de 3 y colocamos vidrio azul claro. Ahí 3, 3, ahí 3 y 3. Ahora losa de madera de abeto, así. Y se debería de ver de esta manera. Ahora vamos a empezar a colocar el techo. Para el techo vamos a necesitar los tablones de abeto y la losa de madera de abeto. Primero vamos a colocar tablones de abeto, así. Hasta llegar a este lado. Ahora aquí le colocamos la losa. Abajo no, ¿eh? Así no, porque no es que se confunden. Así no. En medio, así, la losa. Trato de explicarles lo mejor que puedo, ¿eh? Para que sea un tutorial entendible, ¿ok? Después otra, que sería aquí el 3. Después vamos a hacer esto, así. Y colocamos ahí el 4. Aquí arriba el 5. Luego el 6, aquí el 7, luego acá el 8, aquí el 9 y acá el 10, así. Y bajamos. Ay, güey, se me olvida eso. Bajamos así, 1, 2. Luego acá tengo que hacer esto. Es muy lento, como odio esto de las losas. 3, 4, luego aquí así, 5, 6, aquí es el 7, 8 y 9. ¡Ah, lo hice mal! ¡Ah! A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfecto. Mina, si odias las losas, ¿por qué las usas? Porque me gustó cómo se ve el techo así con pura losa, por eso. Bueno, y la rellenamos hasta este punto, todas las jalamos así hasta acá. Bueno chicos, ya terminé, miren, qué bonito se ve. Pero las odio, losas, las odio, aunque se vea bien. Bueno, ahora... a la altura de la ventana, aquí vamos a romper 1, 2, 3, 4. Así.
del mismo lado que nuestra ventana de aquí. Y le vamos a usar aquí el panel de vidrio azul claro. Igualmente, aquí, 1, 2, 3, 4, y así. Ay, oh rayos, oh my goodness, over here. Ok, se ve así. Para darle un toque más los Simpsons, con la lana café vamos a ponerla por aquí. Porque no sé si se han fijado como que tiene ahí como una madera. Pero yo se la voy a poner café para que no se me confunda la madera con la del techo. Y se debería de ver así. Mine sí se parece, pero le falta algo, le falta la parte de acá. Vamos a trabajarla. Para trabajar la parte trasera, vamos a tomar de nuevo nuestros tablones de abeto y le vamos a contar 1, 2, 3, 4. Perfecto, nos traemos este. Tú también. Y nos traemos este pedacito de acá. Ok. Vamos a poner una lana justo por aquí. Así. Ay. A ver. 1, 2, 3. Este lo quitamos. Me pasé por uno. Esto no. Ok. Aquí vamos a empezar a trabajarla. Parando una lana así. Perfecto, de 1, 2, 3, 4. Rellenamos, a ver. Ok, perfecto. Y agregamos dos más para que sean 6, así. Perfecto. Este de arriba también lleva su techo. Como mine, como. Así, mira. Podemos por aquí, así. Uno. Luego aquí el 2. Y uno más para el 3. Así. Y en el 3 jalamos 2, 3, 4, 5. Así. Y le rellenamos por acá. Ok. Ahora solamente bajamos los 2, 1, 2. Y rellenamos. A ver, quítate tú. Hasta aquí. Perfecto. Nos asomamos por acá. Rellenamos esta zona que no se vea hueca. A ver. Perfecto. Y aquí vamos a colocar las ventanas, que son 2. Una aquí. Y la otra acá. Perfecto. Ahora pasamos de este lado. Vamos a jalar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y le damos para arriba. A ver, debe de encajar aquí. Perfecto. Ahora rellenamos este espacio. Nomás este, ¿eh? Ahorita les enseño cómo rellenar el de arriba. Ok, una vez rellenado, vamos a comenzar a rellenar el de arriba. Como vemos, nos quedan ciertos huecos. Ahorita los acomodamos. A ver, ahí. Pongan lana en todos donde se pueda poner. Ok, hasta ahí se pudo. Tomamos la losa de madera de abeto y le rellenamos donde están esos huequitos, esos pozos que quedaron ahí todos feos. A ver, aquí. ¿Cómo no hacen losas de lana también, para estas situaciones? Si nos asomamos por fuera no se ve mal, miren, no se preocupen. Ahora jalamos 15, los 15 que van de este lado de la casa. Es aquí la casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me faltó uno. Y lo juntamos con la parte de allá. Y lo rellenamos así todo. Todo. Ya saben que la altura debe de pegar acá. Ay, no es cierto, me pasé, mine, te pasaste. Era aquí. Leel, ya no sé contar, estoy retrasado. Hasta aquí. Y rellenamos esta sección, ya les expliqué cómo hacerle con los huequitos. Y rellenamos esta sección de atrás, ok.
Ok chicos, ya terminé aquí, miren, ya les rellené lo que es acá y lo que es acá. Ahora vamos a trabajar esta parte que nos quedó pendiente. Vamos a terminar de bajar esto. Va a sobresalir por uno, miren, no pasa nada. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo subimos. Ok. Igual le rellenamos todo. Rellenamos toda esta parte. Y lo unimos hacia acá. Que es el garage del carro. Y rellenamos también toda esta parte, ¿sale? Una vez ya rellenado, se debería de ver de esta manera, miren. Como vemos, se podría decir que ya tenemos montada la casa. Faltan detalles mínimos. Para eso tomamos la piedra y contamos de nuestra carretera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 vamos a romper así. Ahí al tanteo le rompemos hasta ver que vaya a llegar acá. Acá ya le rompemos estos 3 y lo empujamos para acá. Así. Y lo empezamos a rellenar con piedra. Vamos a rellenar todo. Todo esto también, a ver. Ok. Aquí le rompemos esta esquina y la cambiamos por pasto. Así. Ahora vamos a trabajar en esta zona la chimenea. Para eso vemos que aquí están dos, entonces bajamos. Estos son los dos de allá arriba. Le agregamos dos más y vamos a ponerle uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer esto hasta ahí. Y esto ya que suba hasta arriba, sobresaliendo lo que vendría siendo uno. Ok, ahora vamos a tomar barras de hierro. Las tengo ahí apartadas. Y por aquí más o menos en la altura 2, 3, 4, aquí. Bueno, aquí, es aquí. ¿Sí la puse ahí? No. Es 1, 2, 3, 4, en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí la colocamos, perdón, me revuelvo. Lo siento, soy humano, cometo errores. Y simplemente la hacemos así. Y así. Y uno más acá. Ahí ya está completa la casa. El último detalle mínimo, que si quieren no se lo pongan, es el buzón para las cartas. Yo se lo voy a poner. Contamos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo hice acá? Si es 1, 2, 3, 4. Si es a 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí lo ponemos. Así. Ok. Y bueno chicos, ya estaría terminada la casa de los Simpson. Si te gustó, regálame un like. Voy a pedir esta vez 100... Nada, es mucho. 100 likes. 100 likes y ya saben, les enseño a decorarlas y llegamos a la meta de likes. Si no, decórenlo ustedes mismos viendo fotos. Pero si le echan ganas y le metemos a 100 likes, les voy a enseñar a decorarla. Y espero que les haya gustado mucho en el video. Les recuerdo, déjenme en los comentarios qué quieren que sea el próximo capítulo. Ya vimos por ahí que quieren el de Apu. Comenten ustedes si también quieren el supermercado de Apu. Y pues yo los complazco. Espero estén bien y nos vemos hasta la próxima. Bye.